Amigos de La Nación Guinda, como siempre, un gusto saludarlos junto a Gaby Fernández de Lara, Jorge Luis Lechuga con esta previa. Unas horas antes de que dé comienzo la gran final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2021-2022. Gaby, qué gusto saludarte, qué gusto acompañarte en este espacio. Pues no hay fecha que no se llegue y por lo pronto ya Tomateros y Charros se reportan listos para iniciar la gran final. Así es, qué gusto saludarlos, Nación Guinda. Pues se repite esta final que marcó el inicio de la era exitosa de Benjamín Gil con los Tomateros de Culiacán. Ahora en circunstancias muy diferentes, los Tomateros en la búsqueda del tricampeonato. Un objetivo que se plantearon, Jorge Luis, amigos, desde que cayó el último out del bicampeonato. Están en ese camino, lo fueron construyendo, no fue fácil llegar al playoff, sin embargo, ya están en la gran final. Y vaya que se revive entonces una buena rivalidad que tiene pocos años, pero que ha generado también mucha expectativa. Evidentemente, todas las plazas de la Liga Arco Mexicano del Pacífico son importantes. Sin embargo, el hablar de Culiacán y el hablar de Guadalajara, o en específico Zapopan o el estado de Jalisco, son dos de las más importantes, sin duda alguna. Y por lo pronto, sus equipos representativos están ya. Y, como bien decías, Gaby, dos equipos regulares, dos equipos que ahora reviven esa vieja rivalidad. Por lo pronto, hay noticias importantes, Gaby. Hoy, por lo pronto, Tomateros lleva a cabo su último entrenamiento previo a lo que será ya el partido de este viernes en el Estadio Panamericano de Zapopan. Y Benjamín Gil ya dio a conocer su rotación abridora. Hubo ciertas dudas, ciertos detalles, Gaby, porque, bueno, obviamente, ante ya las ausencias de Manny Bañuelos y el caso también de Edgar Arredondo, tuvo que modificar, pues, su estrategia, sí. Pero por lo pronto ya tiene definidos sus cuatro abridores. Y por lo pronto podemos adelantarles que Anthony Vázquez va a abrir el primer partido y el segundo, justamente, el refuerzo Nick Struck. Claro, había mucha expectativa. ¿Qué va a buscar Benjamín Gil junto con los Tomateros en este draft? Creo que la balanza se inclinaba precisamente hacia el lado del pitcheo, porque con el bateo hemos visto que tiene mucho de dónde elegir, mucho de dónde hacer modificaciones en el line-up, incluso pues refuerzos que están ahí esperando el lugar, el caso de Randy, porque todos están haciendo lo suyo. Así que se inclinaba la balanza en el lado del pitcheo, como ya nos decías, el tema de Bañuelos, que bueno, por una gran noticia personal que también pone feliz a la Nación Guinda y a los propios Tomateros, tiene que frenar su actividad en este playoff. Llegó hasta donde más pudo estirarse la liga. Y el caso de Arredondo, que lamentablemente no está al 100%, está en una recuperación, así que había que fortalecer ese departamento. Y hablamos de un pitcher que ya ha vestido el uniforme Guinda en alguna ocasión y que se adapta al estilo de Benjamín, que ya conoce a muchos de los jugadores y que, por si fuera poco, le lanza muy bien a los Charros de Jalisco. Sí, es uno de los pitchers que realmente es de esos brazos fuertes, de esos brazos que todo manager quiere tener. Y fíjate la dualidad que puede llegar a tener Nick Struck, porque hay que recordar que en el béisbol mexicano, ya incluso en la Liga Mexicana de Béisbol, en el verano, él estuvo como cerrador, aunque estos últimos inviernos ha participado como pitcher abridor y seguramente, y de hecho, pues así lo va a utilizar el manager Benjamín Gil. Por parte del equipo de los Charros también, ya el manager Chapo Vizcarra, mi estimada Gaby, tiene listos al menos sus dos primeros abridores. Así es, de hecho los tres ya estuvimos indagando y de primera mano les puedo decir que para el juego número uno será Orlando Lara, un gran veterano, también un hombre de muchísima experiencia, quien va a estar en el montículo allá en Zapopan en la búsqueda de ese buen trabajo que quieren los Charros, especialmente frente a su afición y por lo importante que representa siempre el juego de uno de una serie final. El segundo será Javier Solano y el tercero Brennan Bernardino, otro pitcher que inició y que lo conocíamos como relevo de mucha calidad, pero por las circunstancias que los Charros también se fueron encontrando esta temporada en el camino, ha tomado ese rol como abridor. Tienen todavía sin definir a su cuarto brazo para esta rotación de la serie final. Y en cuanto a Charros, en el refuerzo ellos se fueron por un infield del caso de Esteban Quirós, quien el año pasado ya los había reforzado, no presentó el trabajo que ellos hubieran esperado, fue una temporada difícil la anterior. Sin embargo, vuelven a confiar en el Pony, un gran bat, que ya lo vimos justamente en la serie anterior. Así que bueno, pues ellos decidieron irse por otro lado en el refuerzo para esta serie final. Entonces ya están listos los equipos, ya están listos los refuerzos y bueno, por lo pronto este viernes ya comienza la serie final. Por lo pronto ya definidos también los horarios, amigos de la Nación Guinda, a las 7:30 hora local, hora de Guadalajara, hora de Zapopan, hora de Jalisco, hora también del Centro de México, va a dar comienzo el primer partido de esta serie.
El segundo partido, es decir, el día sábado, ya confirmado a las 6 de la tarde. Y el día de hoy, mi estimada Gaby, te diste a la tarea de platicar con algunos de nuestros peloteros de los Tomateros. Y bueno, ya nos vas a presentar de quién se trata. Así es, vamos a platicar y conocer aquí para La Nación Guinda justamente de temas interesantes con respecto a la serie final, porque regresan. Hay mucha experiencia en ese sentido en el equipo Guinda. Esa rivalidad con los Charros de Jalisco, vaya que la han vivido en primera persona, tanto en una serie final como en ronda de playoff, donde también Charros ya ha eliminado a los Tomateros. Pero bueno, esta es una historia nueva de la cual, por supuesto, hay que escuchar a los propios protagonistas del equipo Guinda. Me siento muy feliz, ¿no? Feliz porque estar en otra final, la Liga del Pacífico, no es cualquier cosa. Menos pelear por un tricampeonato. Es algo que me llena de orgullo, satisfacción, saber que he podido estar poniendo mi granito de arena para poder lograr esa meta que tenemos, que es el 14. Y con lo de Charros, pues feliz, ¿no? También porque eso es lo más emocionante, que hay un equipo con el que haya esa chispa y pueda dar una serie para nosotros y también para la afición de mucha, mucha garra y mucha entrega en lo que va a ser esta serie final. No, feliz. O sea, no importaba donde estuviera, simplemente era estar preparado para cuando hubiera una oportunidad poder aportar, como te digo, ese grano de arena que iba a ser muy importante, ya sea a lo mejor jugando o corriendo las bases, fildeando, como sea. Es parte fundamental, ¿no? Porque cada quien va poniendo algo y eso lleva a que se una todo y poder hacer un buen trabajo en equipo. Benjamín Gil es confianza. Te muestra lo que es en el dugout, en una situación del juego apretado o ir abajo en el marcador, te muestra esa confianza, ¿cómo te podría decir? Te da las ganas de estar aquí y demostrarle, porque no lo ves con una cara de preocupación, simplemente lo ves y dices, este hombre está seguro de nosotros. Entonces, si él está seguro, yo sé que lo puedo hacer, por algo me está dando la oportunidad. Entonces, te dan ganas de salir al terreno y jugar y en verdad demostrar lo que él también demuestra, esa seguridad ante sus jugadores, que él confía en cada uno de ellos. Chuyito Favela, pues vaya que ha caído de pie en esta etapa con la afición Guinda, ya un viejo conocido que, sin embargo, ahora se hizo ya del rol en la titularidad con base en buenas actuaciones, tanto a la defensiva como al ataque. Sin duda alguna, realmente sorprendió gratamente Chuyito Favela. Ha asumido ya el puesto de jardinero central titular, aunque bueno, esto también nos da pie a que Tomateros tiene un equipo muy completo, porque hay que recordar que Randy Romero inició en esta posición y sin duda alguna ha sido una gran lucha, una lucha leal, una lucha muy, muy, muy importante, con lo cual el equipo ha mejorado considerablemente. .319 es el porcentaje de bateo de Jesús Favela. Esto habla de lo bien que ha estado en la postemporada, como bien lo decías, Gaby. Así es, un hombre al que en lo personal lo veo jugar prácticamente diario en el verano. No es nada desconocido, ha jugado también muchas rondas finales. Por supuesto, pues ha sido parte del equipo Guinda también en éxitos grandes. Pero bueno, pues ahora lo asume totalmente como titular y está entregando resultados inmejorables. Muy bien, ya escuchábamos pues a Jesús Favela. La batalla por conseguir la gloria continúa en la gran final. Y nuestros Guindas van con todo, enfrentando a Charros de Jalisco. Juntos, hagamos historia. Este lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche. Venta de boletos por boleto móvil. Más rápido, más fácil. Contigo, Nación Guinda. Nada es imposible. ¿Contamos contigo? ¿14 o qué? Bien, amigos de la Nación Guinda, estamos de regreso. Y bueno, también Gaby se dio a la tarea de platicar con uno de los consentidos de la afición. Todos son muy importantes, pero si alguien se ha ganado el corazón de la Nación Guinda, es Ramiro Peña, mi estimada Gaby. No, por supuesto, un profesional en toda la extensión de la palabra, un hombre con experiencia en grandes ligas y que lo está reflejando con todo el corazón pintado de Guinda cada vez que juega con los Tomateros. Y vaya que esta temporada tuvo algunos momentos complicados, sobre todo a la ofensiva, pero ya conectado en el playoff, bueno, ya se puso en modo big leaguer y lo que nos ha entregado no solamente con el Madero que ya se encendió, sino las jugadas defensivas, bueno, yo digo que el box score de quienes suelen llevarlo ya parece pasaporte con tanto sello que le ponemos ahí en sus jugadas defensivas, la verdad siempre espectacular y una garantía a Ramiro Peña.
Emanuel Ávila con 13, Joey Meneses con 12 y Víctor Mendoza con 11 son los líderes de hits en esta postemporada. Pero atención, porque ahí está Ramiro Peña, quien también tiene 12 imparables como los mejores bateadores del equipo en esta postemporada. Esa era la meta, estar aquí en la final. Bueno, no está en la final, es el campeonato, es el lograr el campeonato otra vez. Ya estamos en la final, que es lo importante. Pero listos, que eso es lo más importante todavía, que ya estamos bien. Pues sí, en temporada, muy, hubo muchos altibajos, ¿no? Una montaña rusa de problemas, muchas cosas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, sabemos que entrando a playoffs, pues, las cosas iban a cambiar. Sabemos el equipo que somos. Confío yo en mis compañeros. Sé quiénes son. Sé que les gusta ganar. Entonces, por ese lado no me preocupaba tanto. Simplemente era el estar metido en playoff. Y una vez estando en playoff, yo sabía que las cosas iban a cambiar. Y gracias a Dios, pues, sí cambiaron y vamos muy bien. Hemos ganado campeonatos y no han sido juegos nada fáciles. Han sido juegos muy difíciles, muy complicados. Pero sabemos del carácter de cada jugador. Te lo repito, confío en mis compañeros, sé que les gusta ganar y sé que entregan siempre el 100 en el terreno. Entonces, es algo que yo tengo confianza en ellos. Yo sé que ellos van a demostrar siempre lo mejor de ellos y van a dar lo mejor de cada uno en cada juego. Y eso es lo más importante, ¿no? La entrega que se da y la armonía que hay en el equipo. Las jugadas, bueno, la última, la del juego 6, pues la vi y dije, esa es mía. O sea, no, desde que salió yo la vi, dije, yo sé que estaba lejos, la verdad estaba un poco retirado, pero dije, esa bola es mía, no puede pasar. Y una vez que la agarré, suéltala rápido. Ya no me preocupé tanto por hacer un buen tiro, simplemente era agarrar, soltarla. Yo sabía que Chávez la iba a agarrar, entonces dije, pues nomás deshazte de ella y él va a hacer lo demás. Y así fue. yo creo que el trabajo mental es algo que siempre le vi a Jeter, ¿no? Algo que me quedó muy claro siempre fue estar listo desde el primer picheo. Y más en estos momentos de playoff, siempre tienes que estar listo desde el primer picheo, tratar de ganar picheo a picheo. Y es algo que se me quedó muy grabado, la verdad, eso lo sigo compartiendo con mis compañeros, de que estén listos desde el primer picheo, sean agresivos y ¿cómo se llama? Y pues a dar, ¿no? A dar lo mejor. Y es algo que se me quedó, ya eso y a las jugadas, bueno, digo, es simplemente, unas practicas, otras no tanto, otras es más recursos de que uno saca de repente, no sé dónde, ¿no? De prácticas, no sé, de algún lado. pero simplemente son recursos que hay que saberlos usar, y simplemente yo creo que es la concentración, ¿no? Esa concentración mano, ojo, que es muy importante aquí en el béisbol, llevarla a cabo en cada momento, en cada picheo y en cada jugada. Muchas gracias y vamos por el tricampeonato. 14 o qué. Muy bien, amigos de La Nación Guinda, palabras de Ramiro Peña, que ya platicamos de esa gran actuación que ha tenido, sobre todo en postemporada. Y mi estimada Gaby, pues es momento de hacer maletas, prepararnos, porque está listo el viaje a Zapopan, a Guadalajara, y frotarnos las manos porque va a ser una serie de alarido. Así es, un estadio de mucho bateo que por supuesto le va muy bien a estos maderos encendidos del equipo Guinda. Por supuesto, sin dejar de tener en cuenta que del otro lado hay un gran rival con un manager que también se la sabe de todas y que son los dos managers protagonistas de los últimos años en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el caso de Roberto El Chapo Vizcarra y qué decir de nuestro Benjamín Gil. El escenario está listo, va a ser una gran, gran serie y lo más importante, mi estimada Gaby, amigos de La Nación Guinda, es que los aficionados, pues no solamente de ambas plazas, sino de toda la Liga Arco Mexicana del Pacífico, van a disfrutar una gran serie final. Y por supuesto, aquí en estos espacios le estamos invitando para que nos acompañe a seguir las incidencias, por supuesto, de lo que va a ser esta serie final con entrevistas, reportajes a través de nuestras redes sociales. Así es, no se pierdan entonces este duelazo de picheo. Mañana en el Estadio Panamericano estará saltando por el equipo Guinda Anthony Vázquez al centro del diamante, mientras que por los charros lo hará Orlando Lara. Tomateros y Charros se enfrentaron en 9 ocasiones en temporada regular. Tomateros se llevó 5, 4 el equipo de los Charros de Jalisco. Esto habla
de lo cerrado que estuvieron los enfrentamientos, que seguramente así serán. Mi estimada Gaby, pues ya nos despedimos. Insisto, hay que hacer maletas porque nos vamos a Zapopan a seguir a nuestros somateros. Vámonos. Y allá nos vemos.